Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy estaremos haciendo un análisis del escritorio Ubuntu Buggy. Este es un escritorio que está basado en tecnologías de Genome. Yo no he usado este escritorio, digamos que es primera vez que voy a estar haciendo un análisis de él, pero no he profundizado en el, en el uso de este escritorio. Si no lo he estado revisando mientras me preparaba para hacer este video. Ahora, como pueden observar, tenemos el sitio de, de Ubuntu Ubuntu Buggy. Ubuntu Buggy forma parte de la familia eh, oficial, es decir, es oficialmente parte de la familia de Ubuntu. O sea, dicho en otras palabras, que Ubuntu reconoce a Ubuntu Buggy como un, eh, como un sabor oficial, como parte oficial de la familia de Ubuntu. Y eh, se hace referencia en el sitio de Ubuntu a este sistema o a este escritorio, que es un escritorio además elegante y parece ser que es mucho más eficiente en el consumo de recursos que Genome. Antes de continuar, decir que todos los videos que hacemos en LibreBuy están disponibles en la plataforma Library. Dejo el enlace del canal en esta plataforma o del canal de esta, en esta plataforma en la descripción del video. Por aquí, bueno, pueden, pueden tener una idea cómo luce este escritorio. No obstante, nosotros vamos a instalarlo en una máquina virtual para que tenga eh, mayor información para que pueda ver cómo se ve este escritorio y también las aplicaciones que, que incluye. Aquí puede consultar toda esta información. Aquí hay unos screenshots o capturas de pantalla, de los cuales eh, lucen muy bonito, lucen muy bonitas eh, estas capturas de pantalla y nos dan una idea de cuán agradable es este escritorio para descargarlo le damos en el botón descargar ya yo lo descargué por supuesto nos vamos a crear una máquina virtual y bueno a, eh, antes de descargar vamos a ver un poquito en la información que dice wikipedia sobre este escritorio y nos dice que es un entorno de escritorio que usa tecnologías de genoma, ya, ya lo vimos como GTK, y que está desarrollado por el proyecto Solos. Actualmente no está desarrollado por el proyecto Solos, solo es un sistema, es una distribución de Linux, sino que realmente eh, está desarrollado o el desarrollo está llevado a cabo por bodies of Buggy por esta, quizás es una... Eh, quizás es una organización, en fin, eh, debe ser una, organiza una organización que lleva a cabo el desarrollo de este desktop. Y que bueno, dice que participan desarrolladores de ARS, de Lino, de Manjaro, Linux y, de, y por supuesto de Ubuntu Buggy. No voy a seguir aquí en la información de Wikipedia, de todos modos la puede consultar luego. Nos vamos al sitio de Ubuntu Buggy, descargamos el ISO, lo tenemos. En, lo tenemos ya descargado y vamos a crearnos una máquina virtual. Para ello, nos descargamos una máquina. Digo, vamos a crear una nueva máquina virtual. Yo le voy a decir, voy a poner que es Ubuntu Buggy y aquí me, me autocompleta los demás campos. Le voy a poner que sea 8 GB. Voy a crear un disco duro. También debo decir que no es necesario instalarlo en una máquina virtual. Usted puede probar o puede eh, hacer, puede probar, es la palabra, este escritorio sin necesidad de instalarlo en un, en un disco duro. No obstante, yo voy a instalarlo para ver las opciones que nos da. Aquí voy a crear un disco. Virtual y voy a ponerle que sea De 64 GB Voy a crearlo Luego vengo aquí Lo busco en las En lo, el administrador Virtual de De las medias Y aquí busco en la parte De Optical Disk Busco que tenga eh, Ubuntu Ubuntu si no lo tengo lo puedo agregar Lo agrego Y luego lo selecciono o no hay que seleccionarlo porque ahora en el storage yo le doy aquí y busco aquí Ubuntu Buggy y lo agrego. Ahora le doy iniciar. Bueno, aquí vamos a hacer una cosa: vamos a cerrar y vamos a ir a las configuraciones del sistema. Voy a decir que el procesador en lugar de 1 sea 4 para tener un mejor rendimiento y ahora sí decir eh, selecciono instalar o probar Ubuntu Buggy Ahora yo le voy a decir eh, probar. ¿Por qué le voy a decir probar? Voy a decirle probar porque quiero hacer. ¿Qué es lo que quiero hacer antes de instalar? Bueno, lo que quiero hacer es cambiar la resolución de pantalla. Aquí, como pueden ver, me da un mensaje de bienvenida donde puedo eh, eh, tener in más información sobre este escritorio, las características, eh, bueno, ayuda en general o información en general sobre este escritorio. También por acá tengo eh, una tienda online, la, un enlace a la comunidad, en fin, para donar. Yo no, yo no sé si esto es específico de Ubuntu, esta, esta ventana, yo pienso que sí, que es específica de Ubuntu, que no es específica. Que no es parte del escritorio como tal. Entonces, yo lo que voy a cerrar aquí y voy a buscar. Voy a presionar la palabra Windows. O sea, voy a presionar la tecla Windows y luego voy a buscar por display. Y aquí en lugar de 800 por 600, voy a seleccionar 1200 1920. 1080 que es la resolución original que tengo en mi computadora ahora sí te digo que mantener esta configuración cierro aquí y le doy control f en le doy control f en, en virtual box para que se me ponga a pantalla completa como pueden ver eh, es un escritorio que luce bien no obstante, no vamos a hacer, vamos a instalar para ver el proceso de instalación. Esto es como que un bug, ¿no? Que cuando pongo a ese tamaño el escritorio, se me, si yo le doy aquí doble clic. Bueno, no, control F, se me pone si a tamaño completo. Y se me pone una resolución mucho más grande. Claro, porque le cambié la resolución. Y esto es como que un boot que me deja este panel acá abajo. O sea, no me lo pone aquí abajo, que es donde debe estar. Vamos a hacer el proceso de instalación de Ubuntu. Buji. Seleccionamos inglés. Como pueden ver, tienes diferentes idiomas. Yo voy a seleccionar inglés por una cuestión de costumbre. Esto es para seleccionar el teclado. Aquí selecciono inglés porque mi, mi teclado es inglés y luego puedo seleccionar inglés eh, internacional, alternativo internacional, para eh, tener una configuración de, la, de las palabras acentuadas. Eh, ya yo estoy acostumbrado a hacer, usar esta configuración, por lo tanto ya yo sé cómo puedo acentuar una, una letra. En fin, le digo continuar. También, como pueden ver, aquí vamos a ir atrás porque es importante. Aquí yo puedo empezar a, a, a teclear en el, tecle, en el teclado. Puedo presionar varias teclas y me va a. Luego le pongo detectar, ¿no? O sea digo detectar el, el esquema del teclado y tengo que presionar estas teclas y me lo va a detectar. No obstante yo sigo con mi configuración. Como pueden ver yo aquí es una, tengo dos opciones una instalación normal donde se incluye eh, varias oh, varias aplicaciones como el navegador web, utilidades, eh, la suite ofimática. Me imagino que sea LibreOffice, juegos y reproductores de multimedia y también esto me gusta esto realmente me gusta que puedo hacer una instalación mínima donde solo voy a tener las instaladas la, el aplicar o sea solo voy a, voy a tener instalada o instalado el navegador web y las utilidades básicas esto es para que durante el proceso de instalación se me actualice las aplicaciones dice que salva tiempo después de la instalación, claro, porque si usted instala durante el proceso de instalación instala las actualizaciones, luego no tiene que instalarlas. En vista de acelerar el proceso de instalación, yo voy a decir que no. Aquí esto es para instalar eh, aplicaciones o utilitarios de terceros como 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 controladores gráficos y controladores de Wi-Fi y formatos multimedia adicionales, o sea, para soportar formatos de multimedia eh, adicionales. Luego le doy continuar y aquí me igual me pone dos opciones: una donde me va a seleccionar el disco duro que yo tengo y me va a borrar todo. Aquí puedo decir características avanzadas para usar volúmenes lógicos o usar eh, ZFS como sistema de fichero. También puedo encriptar. Solo se me activa cuando uso volúmenes lógicos para puedo encriptar lo, las particiones. No están. Aquí también puede seleccionar esta y entonces le va a permitir que usted diseñe su esquema de particiones de forma manual. No obstante, yo le voy a decir que me seleccione eh, un formato, o sea, el formato recomendado, donde me va a usar todo el disco duro y me va a borrar todo y me va a instalar todo en una sola partición y voy a tener todo en una sola partición porque además esto es una máquina virtual, y no voy a correr ningún riesgo. Le voy a decir instalar ahora y por supuesto continuar y me va a comenzar en lo que es el proceso de instalación vamos a darle control F para verlo a pantalla completa es interesante y esto es muy, muy llamativo ya por defecto esto no lo hace Fedora por ejemplo Fedora no me, no me detecta automáticamente la zona horaria ya Ubuntu si sí lo hace y esto, bueno, sí puede ser bueno, pero habría que ver si eh, por detrás se está enviando esta información a algún servidor para, para um, recolectar estadística. Entonces, si no se envía a ningún servidor, si no se recolecta eh, esta estadística, a mí me parece una característica muy buena y que nos ayuda. De lo contrario, hay que hacerlo manual. Yo voy a poner Libre by aquí. LibreBuy. El nombre completo. Aquí el nombre de la computadora. Luego aquí el nombre del usuario. Voy a seleccionar una contraseña bien débil. Puse una contraseña fuerte en caso de su computadora, de estar instalando en su computadora de trabajo. Luego, si quiero instalarlo, digamos, hacer un login automático o una autenticación de forma automática o si requiere contraseña a la hora de hacer login, luego le doy continuar y comienza el proceso de instalación. Es una pantalla bastante amistosa, bastante amigable y nos va informando sobre el proceso de instalación. Lo primero que se hace es copiar todos los ficheros de ese ISO, se copian para el disco duro y bueno, luego comienza como tal a instalarse el sistema operativo. Esperemos que este proceso no se demora, no se demore. En caso de demorarse, a lo mejor eh, detengo el video. Espero a que termine la instalación y comienzo nuevamente. Bueno, aquí nos va diciendo qué es lo que la, los componentes que tiene este escritorio. En este, por ejemplo, nos dice, nos da información sobre el menú, sobre Raven, que es, son paneles laterales, configuraciones, en fin, nos va a ir, nos va a ir dando información sobre lo que no, se nos va a instalar en nuestra computadora, en este caso en nuestra máquina virtual. Decir además que el fondo de pantalla me gusta mucho, tiene un color llamativo y que además esta transparencia del, de la barra superior me gusta, también me gusta mucho. Las mayorías de las distribuciones no usan eh, o usan por defecto el navegador Firefox. O sea, se instala por defecto este navegador. Y ya comienza el proceso de instalación como tal del sistema operativo. Esperemos que sea rápido que no se demore mucho en este caso aquí en la presentación no, no nos pudiera dar la idea de, de que se de que se nos va a instalar libreoffice pero no es así porque nosotros seleccionamos una instalación mínima. Por lo tanto, LibreOffice no, no se va a instalar. Luego, usted tiene la, la posibilidad de instalarla manualmente. En este caso, yo no seleccioné instalar LibreOffice para agilizar el proceso de instalación. Como pueden ver, aquí nos va informando también sobre las operaciones que se están ejecutando. Bueno, nos, nos va a instalar Thunderbird como cliente de correo. Estos son las aplicaciones que se incluyen, pero que no se están instalando en este momento. Lollipop, que es un reproductor de música. Parole, que es un reproductor de multimedia. He Poder, que es un reproductor de podcast. Aquí este vice eh, O GoodVives para eh, radio, emisoras de radios de internet. Me hubiera gustado que realmente durante el proceso de instalación en esta parte de aquí se mostraran solo las aplicaciones que se instalan. Solo las aplicaciones que se instalan. Pero bueno, también eh, debe ser que es algo estándar. Entonces, pero sí me hubiera gustado que que estuviera un poquito más personalizado. No obstante, este es un escritorio elegante, un escritorio bonito. Esperemos a que termine el proceso de instalación. Bueno, ya estamos en la parte final de lo que es el proceso de instalación. Y como pueden ver, si usted viene del mundo Windows, puede ver que Instalar el sistema operativo GNU Linux en este caso, la distribución Ubuntu usando el escritorio Buggy es muy sencillo, es muy fácil. Todo es visual, no hay que ejecutar ningún comando, todo es a nivel de seleccionar, dar clic y entonces, si sí, es muy fácil, muy instalar, muy fácil instalar un escritorio. GNU Linux. Y se nos está demorando un poco en esta última parte. El proceso transcurrió con bastante rápido, pero en esta última parte sí se nos está demorando un poco. Esperemos que um, termine rápido. Ya está en la configuración del grupo, por lo que me da la idea de que... Estamos terminando lo que es el proceso de instalación. Y ahora le damos eh, reiniciar para que se inicie ya con el sistema operativo instalado. Lo primero que... que... Que veo es que el login, la pantalla, la pantalla de login luce muy bien. El fondo de pantalla también luce muy bien. Le digo que no. Voy a configurar. Mira dónde me sale el, el, este panel. Me sale otra vez la pantalla de bienvenida. Yo voy a cerrar aquí y lo que voy a hacer es cambiarle la resolución a la pantalla para ver a pantalla completa y tener una mejor visibilidad. Pues aquí tenemos instalado el Ubuntu BootG. Esto, esto, como le dije anteriormente, puede ser un boot donde cuando yo pongo la pantalla a una resolución mayor, se me queda este panel acá donde, y debía estar acá. Vamos a comentar un poquito y luego vamos a hacerle, un, vamos a cambiar la configuración de esto para ver dónde lo podemos acomodar que no esté ahí, porque por supuesto ahí no, no es útil. Lo primero que vemos es que es, eh, no es realmente no tiene un diseño tradicional tradicional, pero sí aquí nos está alertando que hay actualizaciones del sistema, yo le voy a decir que me lo recuerde luego. Aquí nos dice la cantidad de en el tamaño de los ficheros a descargar porque el tamaño total, le voy a decir que me lo recuerde luego, y lo primero que tengo aquí es un icono con el menú. Luego tengo aquí una, o sea, tengo el panel este superior y este panel superior tiene varios componentes. El primero es el icono con el menú. Este menú me gusta, es un menú que lo puedo ver en formato de lista y, o en formato de categorías. O sea, categorías. También puedo buscar, por ejemplo, si busco por terminal aquí encuentro rápidamente la aplicación que estoy buscando y esto me gusta, realmente me gusta me parece que es un menú bastante flexible, que es usable, que es útil luego tenemos la fecha acá la configuración de la fecha y la hora que nos manda a la, a la pantalla de la configuración luego tengo un un quick note o sea para hacer notas Notas rápidas. Esta está relacionado con los overspace, dice que si hago scroll over cambio, exacto, hago scroll over sobre, sobre los dos punticos esto y me cambia de espacio de trabajo. Esto está bien interesante esto de hacer con, con scroll y cambiar de uno a otro. ¿Qué son los espacios de trabajo? Los espacios de trabajo, como su nombre lo, lo indica, son espacios de trabajo. O sea, usted agrupa aplicaciones en un espacio de trabajo. Por ejemplo, todas las aplicaciones que están relacionadas con mi trabajo, yo las tengo en el espacio de trabajo 1. Aquí tengo dos espacios de, trabajos, de trabajo. Y en el espacio de trabajo 2 de tengo las aplicaciones de ocio. Por ejemplo, un reproductor de música. Un reproductor de película de película, película o un reproductor de video. Y luego puedo cambiar fácilmente dando scrolls en, sobre uno sobre los espacios de trabajo. Luego tengo las notas rápidas. Luego tengo este acceso directo a, a diferentes partes de mi computadora. Esta es el área de notificaciones. Como pueden ver, aquí. Están los, las, los diferentes eh, Las diferentes Apples o componentes Tenemos el Componente y este es diferente a Genome Genome no lo tiene así Aquí tenemos el componente De la fecha, el volumen Aquí Aplicaciones que se de, Que deben, que se están ejecutando Y que están usando El, puede ser el micrófono En fin los dispositivos esta parte no la había explorado bueno ya vimos los vimos lo de las notificaciones las conexiones a red doy aquí me manda también para el, la parte de las configuraciones la, el volumen y puedo tener más igual me manda a la configuración aquí las acciones de suspender hibernar reiniciar apagar o bloquear y esta parte de aquí ah, es para sacar, es parecido a lo de las notificaciones. Bueno, entonces vamos a cambiar esta parte que está aquí. Para ello, este panel se llama Plan. Y bueno, lo que voy a hacer es las preferencias de Plan. Y en lugar de decir que sea al... En La parte inferior que se ponga a la izquierda, y ya tengo un poquito más. Aquí le voy a poner para aumentar a 100. Para y ya lo tengo ubicado de una forma un poquito más útil. Bueno, vamos a ver las aplicaciones que se incluyen por defecto. Aquí vamos a ver en, en categoría en los accesorios. Tenemos un administrador de archivo. Esto es para compactar y descompactar. Esto, Buggy Discourse. No sé qué significa y no sé. Ah, va al. Ya, sí, sí, va a lo que es al. Al forum de, del escritorio. Como pueden ver, se incluye por defecto el navegador Firefox. Y la mayoría de las distribuciones usan Firefox como navegador por defecto. Estoy hablando de Fedora, que ya, lo, ya hicimos un review. Y tenemos una lista de los reviews que hicimos a los diferentes escritorios de, en la distribución Fedora y que dejamos el enlace en la descripción del video. Bueno, continuamos con las aplicaciones. Tenemos Buggy Discourse, luego tenemos Buggy Makeovers and Layouts. Esto es para cambiar la apariencia de, del escritorio. Luego usted con más detalle puede experimentar y poner el, la apariencia de su escritorio como más le sea útil o como más le guste. Aquí tenemos lo que es la apariencia como tal y aquí tenemos la parte del layout. Si, si queremos cambiar, por ejemplo, el layout, solo para mostrar. Ah, similar a, a Windows, es decir, si, imaginemos que usted, ten, usted trabaja en una empresa y eh, está haciendo una migración de Windows a GNU Linux. Por supuesto, lo mejor es no hacer un cambio tan drástico, sino que el cambio sea lo más fluido posible. Por lo tanto, quiere tener un esquema similar al que tenían en Windows los usuarios. Por lo tanto, si le ponemos un panel en la parte superior, es probable que los usuarios se, se, se sientan incómodos, sobre todo al principio. Por lo tanto le aplicamos este layout y como pueden observar tenemos un esquema similar al de Windows bueno seguimos con con las aplicaciones que se incluyen por defecto aquí tenemos, ya vimos lo, para cambiar lo que es le, la apariencia en general luego tenemos para tomar screenshots o capturas de pantalla la pantalla de bienvenida luego el administrador de ficheros este administrador de fichero es Nemo Nemo forma parte del escritorio Cinnamon en el canal tenemos un video que habla sobre Cinnamon es un es un administrador de ficheros que me parece eh, que tiene a ver que me parece bonito funcional y que tiene un esquema parecido al que tenía el administrador de fichero Nautilus en Genome 2. Ahora, ¿cómo podemos activar el menú? Bueno, lo, lo podemos activar con la tecla Alt. Con Alt activamos el menú. Si lo queremos ocultar, presionamos Alt de nuevo. Y esto, bueno, es bien interesante porque de esa manera. Me ahorro espacio. Como pueden ver, gano espacio cuando no está el menú activo. Este administrador de ficheros es multitab. Yo puedo tener varios tabs y esto me parece eh, interesante. Los iconos son bastante bonitos en este escritorio. Pero también podemos tener, por ejemplo, el escritorio dividido en varias, en varios, en, en dos. Lo podemos tener dividido en dos, similar a los Twin File Manager. En caso, tenemos F3, con F3 activamos o desactivamos esa característica. Como pueden ver, es un administrador de fichero que luce bien, que se adapta muy bien a a las necesidades y que además en, en el tema en el estilo oscuro se ve muy bien bueno aquí también puedo cambiar las vistas ya sea en formato de de grilla o en formato lista o en formato compacto yo creo que el administrador de ficheros de genome que se llama Files no tiene todas todas estas opciones si queremos explorar todas las opciones y cambiar las preferencias activamos el menú y vamos a las preferencias y aquí podemos configurar diferentes el comportamiento de forma general de este administrador de ficheros que repito forma parte del escritorio Cinnamon seguimos por aquí tenemos file, tenemos, ya vimos las preferencias del, del doc que ahora no, no lo tenemos. Sí, lo tenemos aquí también. Y podemos cambiarlas. Seguimos. Aquí en internet solo tenemos Firefox y Thunderbird como cliente de correo. Herramientas del sistema, eh, controladores adicionales, configuración de la red, control desde el, con el centro de control. Esto sí es de Genome, el centro de control de Buggy, pero esto, esto es Genome prácticamente. De Genome, de Genome usted tiene una pantalla similar donde puede controlar las diferentes configuraciones y las diferentes partes de su escritorio. Así que una vez que usted tenga, usted tenga abierto esas configuraciones, las puede explorar y cambiarlas de acuerdo a su gusto por ejemplo aquí tenemos la configuración del teclado que establecimos al principio cuando estábamos instalando este escritorio este hermoso escritorio porque me va gustando me gusta este escritorio y lo noto lo noto bastante rápido seguimos por aquí eh, esto es ah, para cambiar el estilo de, por aquí también se puede cambiar el tema, los widgets, el tema del widget, el estilo, en fin, diferentes configuraciones, la fuente, el panel, aquí puede crear un nuevo panel y tener entonces un panel superior, un panel inferior, pero nosotros no vamos a hacer eso, los diferentes, las, las diferentes, los diferentes componentes que está en este panel, interesante, que cuando, le apliqué un estilo determinado, un layout determinado o una apariencia determinada, el nombre del panel cambió. Al principio casi seguro que era top panel eh, y ahora es bottom panel. Aquí la, el comportamiento, las configuraciones de las ventanas o del administrador de ventana, en fin, es muy flexible, es muy configurable este escritorio y me gusta, me gusta mucho. Seguimos por aquí, por las herramientas del sistema, los extras. Esto es para casi seguro instalar aplicaciones extras Aplicaciones extra. Aquí vemos cómo podemos cambiar de una aplicación a otra. Haciendo tap, al tap. Esto es soporte de, de, de los idiomas. La ventana de login. Dice que para cambiar eso necesito autenticación. auténtico A ver qué nos sale. Login Windows. Y aquí puedo cambiar la, configura la configuración de la ventana de Login o la ventana de inicio. Interesante. Interesante. Es muy configurable, muy configurable este escritorio, muy configurable. Seguimos. Eh, estadísticas de, de la energía, los, el software. Esto es un administrador de paquetes, es un administrador de paquetes visual. Y esto sí forma parte de Genome. Este es el administrador de paquetes de Genome, donde usted puede instalar nuevos paquetes, actualizar los paquetes instalados. Como puede ver, puede buscar. Yo quiero buscar, por ejemplo, Gini, que es un editor eh, de, de texto. Y lo puedo buscar y lo puedo instalar. Como pueden ver, ya tengo aquí este administrador de paquete. Me está seleccionando que hay cuatro actualizaciones disponibles. De Firefox, de Genome y de Snap. Y de la... Y de la de la ventana de bienvenida de, de este escritorio, Snap también. ¿Qué no me gusta de Ubuntu? ¿Qué no me gusta de Ubuntu? De esta instalación de Ubuntu. ¿Qué no me gusta tampoco de Fedora? Tanto Fedora como Ubuntu te instalan por defecto. En el caso de Fedora, Flatpak. En el caso de Ubuntu, Snap. ¿Qué es, qué es Flatpak y Snap? Bueno, son dos tecnologías que te permiten instalar aplicaciones de tercero sin necesidad de modificar el, el sistema como tal, la, sin necesidad de modificar. Pensemos en Windows, para decirlo más fácil. Pensemos cuando usted instala una aplicación en Windows, se le crea un directorio y dentro de ese directorio se le instalan todas las... Dependencias, ya sean DLL o las dependencias de forma general en ese directorio para esa aplicación. Tiene una funcionalidad similar: Snap y Flatpak. Se te instalan, escoger una aplicación e instalar todas las dependencias dentro de un directorio. Esas son las aplicaciones de Snap. ¿Por qué no me gustan? Porque incluyen aplicaciones privativas. Porque además me gustaría que no me lo instalaran por defecto, sino que me dieran la opción de seleccionar si la instalo o no la instalo. Estas dos aplicaciones. Bueno, pues aquí eh, tengo cuatro actualizaciones. Yo no las voy a ejecutar, por supuesto, para, eh, para agilizar. Y habíamos buscado Gini. Y aquí vemos que tenemos dos. ¿Por qué tenemos dos? Porque una forma parte del repositorio oficial de Ubuntu y la otra forma parte de qué? De Snap. Entonces nosotros vamos a instalar la que forma parte del repositorio de Ubuntu. Vamos a ver si se demora, no se demora, cuánto tiempo toma en instalarse. Bastante rápido me lo instaló. Ya tengo aquí este excelente editor de texto. De texto. Tengo la versión 1.38. Seguimos por aquí. Ya vemos lo que es. Esto es para la, los, los repositorios de las aplicaciones, para las configurar los repositorios. Incluso para, tiene para drivers adicionales. Seguimos por aquí. Eh, para actualizar. Eh, start, startup Applications. Estas son las aplicaciones que se van a iniciar. Cuando usted reinicie el sistema operativo. Y aquí tengo un SSH Key a, Agent. Y este. Mm, Mira qué interesante. Parece que es como un que está es un que está monitoreando las las, las notificaciones de KDE. No sé qué hace Cad metido aquí, pero bueno, me imagino que alguna funcionalidad tendrá. Y por último tenemos una terminal. ¿Qué terminal se incluye, se incluye aquí? Se incluye Triglis. Y me alegro de que incluyan Tileys en lugar de Genome ter Terminal, porque Tileys es superior a Genome Terminal en muchos aspectos. Uno de ellos es que se puede tener las pestañas de forma lateral. Aquí yo tengo dos pestañas y puedo cambiar de una a otra con flecha arriba, flecha abajo. Pero además de eso, yo puedo dividir la pantalla en dos. Con control al R la divido en dos pantallas verticales, control al D en dos pantallas horizontales. Y esta, y esta funcionalidad de tylis eh, me gusta mucho y es muy útil. Porque si usted está administrando servidores, entonces tiene una visión. Por ejemplo, por un lado tiene el log, mirando el log. Del servidor, y por otro lado, está ejecutando determinados comandos y va viendo qué pasa cuando ejecuta ese comando. Entonces, Tileys me parece un excelente terminal y me gusta la idea de que lo hayan incluido eh, en lugar de genome terminal. Como último, para ir terminando este menú, bueno, aquí tiene lo que es el acceso universal. Puede explorar luego las configuraciones. Como último, este menú, como último, para ir terminando este menú, tiene un acceso directo a las diferentes acciones. Por ejemplo, apagar, eh, hibernar, reiniciar, bloquear y hacer un logout de la sección. De manera general, es un escritorio bastante bonito, bien fluido. Funcional y me parece que es más ligero que Genome. Bueno, comunidad, esto es todo por hoy. Vamos a ir terminando, ir cerrando las aplicaciones y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.